Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días, feliz sábado. Hoy estamos sábado, aquí esperando a mi abuelita. Hoy día llega mi abuelita, la voy a cuidar. Supuestamente iba a llegar de 8 a 9, ya son 9 y 20. Y aún no llega. Mi esposo no trabajó hoy, pero acaba de irse con Jigren. ¡Ay! ¡Mire una hormiga! Estaba afuera limpiando, Dios mío, una chiquita hormiga estaba caminando encima de mí. Estaba afuera limpiando el piso de la entrada y creo que una chiquita hormiga estaba caminando encima de mí. Estaba yo limpiando aquí la entrada y creo que me apegué a la pared y creo que la hormiga, una hormiguita se ha subido encima de mi brazo. Y sí, estoy esperando a mi abuelita que llegue. Jiren se fue a jugar, no, a las bicicletas con su papá, con el rey. Me quedé traumatizada con Reycito, se fueron, entonces ellos se fueron ya, no sé dónde se fueron, a cuál parque, pero sí, esperándole. Y voy a comer aquí un cafecito con pancito ecuatoriano que mi mami me ha dejado. Miren, aquí voy a tomar mi cafecito y pancito ecuatoriano, qué rico, pancito ecuatoriano, no es nada como comer el pancito de Ecuador, pero sí, por lo menos sí es un poquito similar al Ecuador. Espero que tengan un bonito día. Aquí ya le alisté su camita a ella para que se acueste, se sienta cómodo. Aquí está la colchita que mi mami le trajo a ella. Sí, amigos, lista y solita yo. Está todo limpio, yo limpié ayer todo. No lo limpio. Mi esposo luego va a arreglar esa tele para que se suba ahí. Ayer vino en la cosa que ordené de las patitas para que suba ahí en esa mesita. Y sí, viendo a Isabella Blacks. Mientras, mi mami ya le ha preparado verde, tortilla de verde, papaya, coladita, su jugo, sus vitaminas y yogur. Si sí está bueno el verde. ¿Dónde? Si sí está bueno el verde. ¿Este es verde? Sí. Sí. Su hija le dio haciéndola. ¿Dónde? Su hija Rosa le dejó haciendo. Sí. Sí. ¿Y ya se fue? Ya se fue. ¿A la casa de ella? Sí. ¿Quieres sentar? Voy a echar. Yeah. Siéntese un rato porque eres cinco mío. Después le voy a dar vueltas para coger. Le va a hacer daño si se acuesta rápido. ¿Qué le está queriendo hacer daño? Voy a llevarle la foto de mi abuelita para ver si se recuerda. Ya le voy a tapar. Mami, ¿se recuerda de ella? No. ¿Se recuerda de ella? ¿Que la señora Rosa es? No. ¿Cuál es ella? Es Mami Nieves. Mami Nieves. María Nieves Aguaiza. Ay, eso no puede ser. Oh. Ese risito contento. ¿Ya llegaron ustedes? Ya. ¿Cómo les fue? Saluda a Mami Chabela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No te escucha. Hola, guapo. Saca el leash. Déjame que saque el leash, ven. Ok. Sácate el leash, ven. Ven. Saca el leash. You had fun, Ray? Why? Hola amigos, miren lo que acaba de comprar mi esposo en una venta de afuera. Oh, pobrecito, mi amor, te hicieron correr. Te mataron al desesperado. Pobrecito. No puede, no se puede hacer eso tampoco. Tienes
Mira, yo, mi amor, yo. No, mi vida, yo. Dice que ha ido corriendo atrás con ellos, ellos con la bicicleta y él atrás. Pero él, bueno, primero adelante y de ahí luego ya no ha podido, dice que se ha quedado atrás. Pobrecito. Oh my God. Ya, papi. ¿Se llama ese y no su esposo? No, se llama Víctor. ¿Dónde? Víctor se llama. No. Entonces, ¿cómo se llama su esposo? Mi esposo. Ajá. Por eso, José María May. Oh, no, a mí me dijeron que se llama Víctor. ¿Dónde? Víctor se llama. ¿Cuál? ¿Su esposo? No, no digo, no. ¿No? ¿No? ¿Seguro? No, 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 José María. Oh. ¿Y cómo se llama su hijo? Mi marido. Ajá, su hijo, su hijo. Mi madre Jesús. ¿Y su otra hija? Otra se llama Manuel y la y sus otras dos, tres Manuel hijas. Manuel Alberto. ¿Y la otra hija cómo se llama? Blanca Gladys. ¿Y la otra? Otra se llama Ana Cristina. ¿Y la otra? La otra, Ana Cristina. No, Rosa María. ¿Mandé? Rosa María. Ah, la siguiente, sí, Rosa María es la siguiente. ¿Y la Gladys? La Gladys es la tercera. Ah, ya vio. Sí. ¿Y ya no más? ¿Mandé? ¿Ya no tiene más hijos? No. Oh. Es sanitario. ¿Usted dónde nació? Yo, nací de yo. Ajá, ¿dónde nació? Sí. No, ¿o sea, cuándo usted? ¿Cuándo estás en la ciudad? ¿De sexy? Muy obvio. ¿Y con quién vive usted? Yo. Ajá. Solo y te vivo. Solo con el marido. ¿Oh, sí? Los hijos se viven cada uno y son familias, pero ya cada uno. Oh, ya. Cada uno viven solos. Ya vivo solo. ¿No? Muy obvio. Punto más, 4, 4, 10. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de salida voy a una comunión. Las hijas de mi primo se están haciendo la comunión, entonces vamos a ir un ratito a salir. Y sí amigos, nos vemos luego. Baila, baila, baila los pies. Baila los pies, baila. Baila, baila. Baila, baila. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz domingo. Hoy estamos domingo, aquí disfrutando este día. Está calor bastante, me tuve que ir a poner un vestido largo porque estaba demasiado de calor. Y sí, aquí disfrutando este día. Espero que ustedes disfruten su domingo donde quiera que estén. Un saludo grande y bueno, disfruten su domingo. Ya mañana es ya día normal, volver a trabajar, los que tienen que trabajar. Y la misma rutina de siempre. Yo, si Diosito quiere, mañana comienza el gimnasio, estoy bien contenta. Le voy a dejar a Jair en la parada del bus y de ahí me voy directo al gimnasio. Y eso es mi plan para perder el peso. Y sí, vamos a ver qué pasa, pero sí, estoy motivada para comenzar el gimnasio. Y sí, esperando que tengan un bonito día, nos vemos luego.
Hola amigas, ¿qué tal? Aquí saludándoles ya tardecita, haciendo la merienda un dominguito. Ya me bañé, llegamos del parque y llegué cansada. Y sí, les grabé un poquito. Estaba mucho sol, estaba vestido, no les quiero mostrar todo porque grados. Me bañé, yo no me puse en ese tema. Casi siempre sí, es este clima, es en agosto, domingo, así hoy día, haciendo la merienda, sí, mañana no que me iba a desmayar, tanto que caminamos. No me voy a grabar porque ya estábamos solo caminando, ya saben, bastante para que la así lleve mañana y no tengo que levantarme. Como mañana voy a comenzar el gimnasio, me voy a registrar y también pienso, mañana tengo que hacer muchas cosas. Entonces vamos a ver si voy a poder hacer todo o si no el martes, lo dejo para el martes. Como ya no tengo clases, tengo tiempo para hacer muchas cosas, que tengo que estar aquí arreglando la casita, yéndome al gimnasio. Y a ver cuántos días voy a estar yendo al gimnasio también. Tengo que hacer un plan y tratar de comer saludable. Y sí, amigos, así estamos. Ya les voy a mostrar lo que estoy cocinando. Estoy haciendo, mi hijo quería, carne molida con papitas, está bien rico, me salió, y eso que no tengo comino, se me acabó el comino, miren atrás, yo compro las pepas del comino, porque siento que le da más sabor a la comida, y sí, ya está, y esto, sí, mira, arrocito, yo me voy a comer una lechuga con tuna, para la merienda, y déjenme que se enfríe un poquito de papaya. Quiero un poquito de papaya bien frío. Y tengo ya, como les digo, Jaden y su papá Santiago, la agua. Afuera está en el parque. Encima de la nevera. No se cansa, ahorita voy a hacer el jugo. Me cansé. El reycito, mira, así está el domingo. Y Jaden, que nos...